Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Acá le traigo una review de TeleCentro, la banda ancha de Argentina. <laughs> la que te liquida. La que, la velocidad más alta. La que siempre te cobra lo que es. Bueno, empezamos un poquito este video. Eh, acá el tema le quería hacer esto porque la cuestión es simple. Eh, yo tengo, soy cliente de Telecentro hace unos años y bueno, y empezamos con Telecentro con el tema de que primero te daba, digamos, la internet eh, en la calle gratis, ¿Mm? el plancito de la internet en la calle gratis. Más la app de Telecentro, gratis. Más la velocidad 50 megas que vos contratabas. ¿Qué pasó? Eh, con el tiempo fue variando esto. Resulta que la internet gratis fue por un tiempito y dijeron que era gratis siempre. Bueno, la cambiaron. Te empezaron a cobrar la internet. 300 pesos de abono. 300 más. Por cada celular. Y antes tenías que ponerle hasta 6 celulares, una cosa así era. Yo aclaro, no la usé nunca, pero bueno, una vez que la quise usar me, me enteré que, era que te la cobraba Esa es una, ¿no? Y la verdad que te jode que te cambien las cosas así, ¿no? Porque eh, ellos, eh, más que nada quiero hacer este video porque les quiero decir de dónde sacan la internet gratis que ofrecen ellos. O la internet en la calle que ofrecen ellos. Ellos sacan la internet gratis del router de tu casa. ¿Eh? Con eso la gente va caminando y se va interconectando y por eso tiene internet en todos lados. Eh, lo sacan de estos routers que son chinos, que este es un eh, Donacon, no me acuerdo cómo es, pero bueno. Eh, que Este router tiene 5G, 2,4 Hz, y a su vez repite una señal fuera de, del sistema, pero la repite el router. Entonces ofrece una señal de Wi-Fi a, las, a los usuarios de TeleCentro que tengan contratado el plan para la calle. O sea, que a vos viene fulano, eh, pasa por acá y tiene internet. No es que TeleCentro pone un, un equipo de internet en los techos de la casa, un equipo, una parte de wifi para que vos tengas internet en la calle. No, mentira. Lo puede hacer en una plaza, algo por el estilo, pero es prácticamente es mentira. Lo saca de la casa de la gente y yo creo que es una grave estafa porque al cliente le cobra la internet en la calle, salvo siendo que lo usa de tu de tu propio router y corriente. O sea, porque vos le estás dando corriente al router, si bien también estás pagando un abono, ellos están sacando todo esto de tu casa. Y eso, le, eso se le ofrecen a la gente y cobran. O sea que creo que es una clara estafa, ¿no? Bueno, y amén. De las otras cuestiones que tienen. Esto es para que lo analicen, para que lo vean, para que lo chequeen. Si no me creen, porque todos tienen el beneficio de la duda, prueben. Abran su celular, miren. Eh, telecentro, te va a aparecer tu, tu red y al lado, abajo, te va a aparecer Telecentro Wi-Fi. Cuando vos apagás el router, la Telecentro Wi-Fi que te aparece al lado se corta es la wifi que ofrece a los usuarios y de ahí te saca la internet eh, bueno eso es una parte después la otra parte que tengo con esta empresa es que tiene tiene esas cositas de que no te avisa por ejemplo yo tenía la, el servicio en, en débito el banco no le pagó y a mí no me avisó me cortó la internet me quiere cobrar ahora me va a cobrar, me va a cobrar un, un cargo de reconexión, pagué las dos facturas, porque supuestamente no yo tenía que andar mirando la aplicación, porque ellos dicen que en la aplicación te avisan, o sea que vos tenés que abrirte la aplicación para ver si, no sé, si el banco pagó. Bueno, esto es una cuestión extraordinaria, pero supuestamente en estos casos te tiene que avisar, no sé, me parece, salvo que vos tengas un abono. Que vos pagues con papel y lo vayas eh, al pago fácil, lo pagues. Pero si no, te tendría que avisar. Mira, che, no podemos evitar tener otra tarjeta, ¿no? Lo que hacen otras compañías. Bueno, esa es una. Y la verdad que jode. Porque uno se siente un poco estafado. Porque ahora tenés que pagar. Eh, tenés que pagar otro poco. Tenés que pagar más guita con, con estas cosas. El cargo de reconoción. Te, viene, te cobran el mes por adelantado, bueno, toda una secuencia. Y viste que ellos tienen como una exclusividad, viste, en la zona de matanza, como que no entra nadie más, viste, eso también es como un arreglo medio raro. Eh, todo un tema, no sé de quién será la empresa, pero bueno, eh, yo cuando tenga otra empresa, no voy a pasar de empresa, me voy a cambiar porque la verdad, a mí me anda bien el servicio, la, la internet. Me anda rápido, todo bien. Pero te ofrecen, te van subiendo la velocidad y te van cambiando las cuestiones. Ahora, a ah, lo que había leído, cuando vos entras a la parte de la app, que no lo tenés que aceptar, que ellos te venden el plan, el plan que me vendieron a 50 megas te reducen, si vos pasas los 600 gigas que gastás por mes, te reducen la velocidad. Se te va a. No sé, 10 megas, te reducen lo que ellos quieren porque vos tenés que gastar lo que ellos no, no es libre como era antes. Entonces, como que vos decís, ¿cómo, ¿y cómo te pueden cambiar todo esto? ¿No? Que no hay un control, que todo el mundo permite que hagan lo que quieran, eso es lo que está mal, ¿se entiende? Estas cosas de. estos pequeños robos que te hacen a vos, a mí a todo, que la verdad es que, que te jode la vida, eh, porque te van cambiando las cosas, te, te dicen, bueno, esto sí, esto no, mañana, ah, ¿sabes qué? Eh, le, vamos, le vamos a subir un poquitito por, no sé, por H, por B. Está bien, todo se evalúa, que una cosa es que lo suba, otra cosa es que vos saques servicios, que vos ya venís, que vos ya firmaste, o sea, que vos ya... Pero acordaste, tenías un plan. Yo me acuerdo que antes, la empresa telefónica, ¿no? Cuando vino a Argentina, vos tenías un plan y no te cambiaba el plan. O sea, vos tenías un plan de tanta plata, si bien te, te jodía con los números, pero vos tenías ese plan y ellos no te cambiaban el plan, Nadie, no te cambiaban el plan. La otra empresa, Directv tampoco te cambiaba el plan. Esto te cambia en el plan. Te, te lo modifican, cláusula nueva, ¿no? yo vas a decir, puta, yo ya, ya está. No, 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 ahora es diferente, esto lo sacamos. Ahora lo sacamos, ahora te quieren cobrar. ¿Se acuerdan que el teléfono venía gratis? Bueno, ahora estoy mirando que ya lo empezaron a cobrar, pero te hacen una bonificación, una cosa así. Te la hacían antes, pero ahora te hacen una bonificación por otra cosa. O sea que en cualquier momento te viene el teléfono, cargo el teléfono. Y la verdad que no está bueno porque la gente con estas boludeces se cansa. ¿Mm? Así que bueno, es para que lo compartan, se suscriban y vean un poquito cómo Telecentro engaña a los usuarios. Saludos, abrazo grande, chao, chao.